Les saluda Paco Macías. Hoy vamos a recordar a Begoña Palacios. Fue uno de los rostros bonitos en cine y televisión. Tuvo su apogeo en los años 60. Era la época del rock and roll, donde ya triunfaban cantantes como Enrique Guzmán y Angélica María. Begoña trabajó con ellos en un cine que todavía era meramente familiar. Repasemos parte de su vida y su obra. María Begoña Palacios Ríos nació en la Ciudad de México el 28 de diciembre de 1941. El mundo del espectáculo la conoció como Begoña Palacios. Desde niña abrazó la carrera artística, estudió danza y fue una alumna ejemplar. Tuvo excelente formación actoral. Begoña cultivó sus conocimientos en la Academia Andrés Soler de la ANDA, bajo la batuta de Seki Sano, fundador de la Escuela de Artes Dramáticas. Fue considerado el padre del teatro en México. No cabe duda que cada quien tiene su destino señalado, y el de esta guapa niña la llevó al cine a los 13 años de edad. Formó parte de las actrices juveniles que aparecieron en la película El Mil Amores, al lado de Pedro Infante, Joaquín Pardavé, Rosita Quintana, Emma Roldán y Liliana Durán. Podemos ubicar a Begoña en un papel secundario como la colegiala que recita un poema. Esa película, realizada en 1954 y dirigida por Rogelio Antonio González, marcó su debut fílmico y la perfiló como toda una promesa en la pantalla. 4 años más tarde, Begoña tomó parte en La Edad de la Tentación, cinta donde también tuvo una breve aparición. El público disfrutó de un excelente reparto formado por Fernando Luján y su hermano Alejandro Sciangherotti, así como Gastón Santos, Quintín Bulnes, Armando Calvo, Carlos Navarro y los también inolvidables David Silva y José Baviera, junto con las bellas Mapita Cortés y Sonia Furió, entre otras grandes figuras que hicieron de esa cinta una delicia. Poco a poco Begoña fue escalando los peldaños que la llevaron a ser contratada para más historias, donde su bello rostro era cada vez más conocido en el público juvenil. Begoña Palacios apareció radiante en la película Melodías Inolvidables, estelarizada por Enrique Rambal y María Elena Márquez. Esa película se realizó en 1959, al igual que Cada quien su música, donde Begoña alternó con un gran elenco formado por Pedro Vargas, Lucho Gatica, José Alfredo Jiménez, Demetrio González y las bellas Rosa de Castilla y María Victoria. Para cerrar el decenio de los años 50, Begoña Palacios fue integrada al reparto de la película Escuela de Verano con el genial Germán Valdés Tintán y un grupo de guapas jovencitas. Era una época en que México lucía sus calles y avenidas en lo que hoy son nostálgicas imágenes. Los directores de cine aprovechaban entonces los escenarios naturales de la ciudad para dar realismo a sus historias, en las que promesas artísticas como Begoña Palacios sobresalían con ímpetu. La trayectoria fílmica de esta guapa actriz da cuenta de cerca de 40 películas. En los años 60
fue parte de las bellas figuras que deleitaban al público en un cine familiar. Fue la década donde más destacó Begoña. La podemos recordar en cintas como Dormitorio para señoritas, donde los protagonistas fueron Manolo Fábregas y Lorena Velázquez. En junio de 1960 se estrenó El Renegado Blanco, película de acción y aventuras al estilo western, donde Begoña Palacios aparece al lado de Mauricio Garcés, Abel Salazar y Rafael Valedón, junto a la bella Marta Roth. En esa cinta, Begoña caracterizó a una joven apache. Begoña Palacios no solo era una cara bonita en el cine, era poseedora de una gracia natural. Su carisma y talento le permitieron trabajar con los artistas de moda en la inolvidable época sesentera. Con Enrique Guzmán y Angélica María, filmó la película Mi vida es una canción, de Miguel Melitón Delgado. Volvió a alternar con el cantante en Fiebre de Juventud, subtitulada Romance en Ecuador y filmada en esa bella tierra. Aunque Begoña Palacios nació durante la fulgurante época de oro del cine nacional, ya casi no le tocó trabajar en ella, pero su juventud se impuso en un cine que proyectaba comedias campiranas, románticas, musicales, donde imperaba el rock and roll. También intervino en los taquillazos del cine de horror y luchadores. Begoña apareció en varias cintas protagonizadas por El Santo y supo caracterizar rostros atemorizados en películas como El vampiro sangriento con Carlos Agosti. Begoña tuvo una hermosa hermana llamada Rocío Palacios, quien también se dedicó a la actuación. Apareció en cintas como Cristo 70, al lado de las también guapas Claudia Martel y Carla, quien fue María Magdalena en la representación de La Pasión en un pintoresco pueblito. También actuó Carlos Piñar en esa cinta dirigida por Alejandro Galindo. A Rocío Palacios se le recuerda también en las películas Los Recuerdos del Porvenir y Romance sobre Ruedas, cinta protagonizada por Anita Martín y César Costa, y donde Rocío caracteriza a una guapa secretaria de una agencia automotriz. Rocío también figuró en muchas fotonovelas, al igual que Begoña. En esas revistas aparecían los actores del momento y atrapaban la atención del público. Otras películas importantes donde trabajó Begoña Palacios son El tejedor de milagros, al lado de Enrique Lucero, cinta dirigida por Francisco del Villar. También filmó La Rosa Blanca con Ignacio López Tarso y Rita Macedo. Se le vio muy bella en La vida de Pedro Infante, caracterizando a la artista Yolanda Cruz. En la época setentera, la actividad fílmica de Begoña Palacios se apagó por completo. Se dedicó activamente a la televisión. Incursionó en algunas series estadounidenses, pero consolidó su actuación en la pantalla mexicana en exitosos programas cómicos como Mis Huéspedes, Mi Secretaria y Hogar, Dulce Hogar, en la que compartía créditos con José Gálvez, Sergio Corona y Luz María Aguilar. Su presencia también fue muy grata en telenovelas. En teatro, Begoña Palacios trabajó en obras como Ring, Ring, Llama el Amor, comedia musical
estelarizada por Silvia Pinal. Begoña Palacios tomó parte en varias películas de acción en Hollywood. Tuvo importante desarrollo artístico en la meca del cine. Estuvo casada dos veces con el director David Samuel Peckinpah. Lo conoció a principios de los años 60 durante la filmación de la película Juramento de Venganza, que es su título en español. Gracias a Peckinpah, Begoña conoció a figuras como Tony Curtis, Jack Lemmon, John Hodgson. Su primera boda fue en 1965. La relación de Begoña y Sam fue tortuosa, complicada. Se divorciaron en 1971. Pero para Begoña, Sam fue el amor de su vida. Y el amor pudo más que todo. Volvieron a unirse en 1972. El matrimonio duró hasta 1984, año en que murió el director, un 28 de diciembre. Sam Peckinpah fue un reconocido cineasta que impulsó el género western. Incursionó entre los directores de su país que proyectaron el cine de violencia en la industria hollywoodense. También dirigió a destacados actores y actrices mexicanos como Isela Vega. Sam y Begoña procrearon a Guadalupe Peckinpah, a quien también le gustó la industria del cine. De alguna manera, el trabajo de su padre marcó a Lupita. Estudió diseño de modas, pero la vida la llevó a involucrarse en el séptimo arte como diseñadora de vestuario. Su trayectoria incluye trabajos en películas como La Ley de Herodes, Nosotros los Nobles y Como Caído del Cielo. Lupita tenía 12 años cuando falleció su padre. Apenas lo conoció. Su relación con él fue muy esporádica. Decía que cuando lo tenía delante, se sentía enojada por sus constantes ausencias. Tuvo que lidiar con la tormentosa relación de sus progenitores. Lupita pudo despedirse de su padre. Alguien se comunicó con Begoña Palacios para decirle que Sam se encontraba muy grave. Sus excesos lo habían aniquilado. La actriz logró su traslado en una avioneta con doctores y equipo a Los Ángeles. Ahí falleció de una insuficiencia cardíaca. Begoña estuvo con él hasta su último momento. Lupita Peckinpah realizó un interesante documental sobre su famoso papá, titulado Peckinpah Suite, llamado también Descubriendo a Sam Peckinpah. Begoña Palacios tuvo esporádicas apariciones en algunas películas en los años 80 y 90. Figuró al lado de inolvidables actores como Polo Ortín, Alejandra Meyer, Susana Cabrera, pero su época de gloria había quedado atrás. Se retiró de los reflectores que tantas veces iluminaron su hermoso rostro. Los recuerdos de sus juveniles películas los tenía en todas partes de su casa. Fotos, reportajes y muchas vivencias llenaban el baúl de su memoria. Su última telenovela significativa fue La Chacala, protagonizada por Christian Bach en 1997. 3 años después, iniciaba el principio del fin para Begoña. Su salud estaba muy comprometida. La aquejaban diversos males en sus articulaciones. También padecía hepatitis. Fue internada en el Hospital de Nutrición de la Ciudad de México tras sufrir una crisis.
Pese a los esfuerzos de los médicos, la actriz cerró sus ojos para siempre el 1 de marzo del año 2000. Su enfermedad la mantuvo en secreto. Para todos, fue sorpresiva su muerte. Estaba por cumplir 58 años de edad. Sus restos fueron cremados en el Panteón Español y sus cenizas trasladadas a Malibú, en California. Fue el deseo familiar que reposaran en un mausoleo junto a las de Sam Peckinpah, el único y gran amor de su vida. La carrera artística de Begoña Palacios fue diáfana. Su trayectoria abarcó 43 años haciendo películas, series de televisión, obras de teatro. Fue una mujer alejada de los escándalos. Se fue joven, pero su rostro y figura brillarán por siempre en la memoria del público mexicano. Y hasta aquí esta historia. Hasta la próxima, amigos. Thank you.